Hola niñas, bienvenidas a una nueva tuta historia. Les cuento que vamos a trabajar con esta placa que se llama Fantasmal, que me parece súper linda, pero vamos a hacer esta abejita fantasma que me parece súper linda y muy tierna. Entonces vamos a hacerla, pero miren, ya tengo por aquí, comencé. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar en esta glitter, voy a aplicar este glitter de arrastre holográfico dorado. Miren, es súper lindo. Lo voy a aplicar en dos uñitas, pero tipo degradado, ¿cierto? Entonces yo ya tengo ahí mi glitter, mi pincel para glitter y mi brillo. Yo voy a estar utilizando este brillo acrílico de Brescia. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para poder adherir glitter? Uno, la base seca, aplicar la capita bien de brillo y darle tiempo al brillo, ¿sí?, para que esté casi casi seco para poder agregar el glitter, porque si yo lo pongo así se me va a volver una nada, ¿cierto? Voy a dañar el pincel, no me va a quedar, se me va a correr, se me va a volver una nada, ¿cierto? Si yo dejo que se seque completamente no me va a adherir el glitter, entonces tengo que ir mirando el punto exacto donde ya sea el momento justo para adherir glitter. Por ejemplo, ahí ya está el mío. Eso es de prueba y ensayo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a coger su brillo y van a practicar mucho para averiguar cuál es el tiempo de secado de su brillo. Van a hacer eso con tiempo, no hay problema. Practíquenlo mucho, miren cómo queda. Por ejemplo, ahí ya se me había secado mucho en las puntas. Entonces no hay problema, limpio con mi bledo y aplico otra capita para reforzar el glitter, ¿cierto? Entonces pongo otra capita, verificando muy bien que me quede esmalte en donde yo veo que me haga falta. Y vamos a esperar un tricito más para que se adhiera nuestro glitter. El glitter, el pincel, lo pueden conseguir conmigo. De este glitter hay muchos tonos. Hay como tres clases de rosado, dos clases de azul, como tres verdes. Hay plateado, hay negro, champaña. Hay varios tonitos. Creo que ya se los he mostrado por acá por las historias. Y volvemos y repetimos el mismo paso. Miren cómo ahí ya nos quedó mucho mejor. Veamos muy bien los bordes. Con el dedito le podemos hacer un poquitico de presión y ya limpiamos con nuestro bledo. Listo. Y así nos va a ir quedando. Miren, se los muestro. Hay que enfocar. Miren cómo queda ese glitter. Ese glitter es súper lindo. Listo, entonces ya vamos a hacer esta uñita que es la que nos hace falta para empezar con el stamping, porque también vamos a hacer el efecto espejo en stamping con reversa. Entonces, aplicamos una capita de brillo. Si lo van a hacer en degradado, de todas maneras aplíquenlo en la uña completa, porque si no les va a quedar como como otra capa, o sea, como un espacio acá, entonces no se ve tan chévere. Como un resalto ahí, como si fuera la uña ya con crecimiento, entonces no lo hagan así. Hagan la capita completa, es mejor la capa completa que un solo pedacito. Entonces vamos a esperar que seque, todavía le falta un poquitico. Como les decía, practiquen mucho con su brillo, con el brillo que a ustedes les gusta. Esta técnica funciona con cualquier brillo. No se preocupen que tienen que ser un brillo especial, no. Con cualquier brillo les sirve. Lo que sí hagan es que practiquen muy bien los tiempos, que no vayan a ir tocando, que esté, o sea, que ustedes lo toquen y no se les venga el esmalte, sino que marque como la huellita. Es el momento perfecto para adherirlo. Ahí ya está. Entonces aplico en puntas y ya me voy subiendo con lo que quede el pincel para que me quede el degradado.
les quede así. Y ya lo que hacen es que limpian los excesos y listo. Entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una capita. Ay, esperen, yo guardo este glitter. Vamos a aplicar una capita de brillo para que nuestro stamping no quede como resaltado por el glitter. Para que quede un fondo liso para poder adherir más fácil nuestro stamping. Listo, entonces ahora vamos a hacer el stamping de la abejita. Les voy a explicar cómo hacer la técnica espejo con dos estampadores. Primero los van a limpiar súper bien con la cinta o pues con el rollo, con lo que ustedes lo hagan normalmente, ¿cierto? Sin problema. Esta técnica lo tienen que hacer más rápido que el stamping normal, porque si no, no les va a funcionar. Entonces lo que van a hacer es que van a raspar, van a poner el esmalte, raspan, recogen y lo pasan ahí mismo. ¿Sí ven cómo quedó? Ya lo pasé. Entonces, como vamos a hacer la técnica reversa, lo vamos a dejar este por aquí quietecito. Espero yo no limpio los excesos. Vamos a dejar este quietecito y vamos a hacer el otro lado de una vez. Entonces, limpian la plaquita súper bien. Aplican más esmalte, ya sé si lo pueden hacer normal. El otro era porque no nos podíamos demorar para que pudiera pasar a este estampador. Entonces, ahora vamos a hacer la otra abejita. Pongo el esmalte y raspo y recojo y listo. Ahí me quedaron las dos abejitas. Le voy a hacer la reversa y ya les muestro. Listo, niñas. Entonces ya le hice la reversa. Miren, les enseño que los dos quedaron para un lado diferentes. Entonces, ahora es cerciorarnos de que sí quede para el lado que queremos. Entonces, como esta capita de esmalte ya está seco y esos dos elementos de stamping ya está seco, tenemos que poner otra capita de brillo para que nuestro stamping seque. Porque si no, no se nos va a adherir. Entonces, ponemos una capita delgadita de brillo y vamos a esperar a que esté un trisequito, porque pues si lo pongo así, también se me va a dañar. Acuérdense que la técnica de reversa funciona es con paciencia, de a poquitos, despacio y esperando que eso se seque y que nuestra uña se seque también. Tienen que tener mucha paciencia esperando que se seque súper, súper bien, porque si no, se les va a volver una nada. Entonces vamos a esperar, por ejemplo, este ya estaría y vamos a tratar de ponerlo en el centro. Ahí me quedo. Miren qué belleza. Se les acerco un tricito. Entonces me pongo el otro. Miren. Y ya este. Así sí nos quedó como yo quería de lado. Este lo pongo acá. Y listo. Miren cómo quedaron mis abejitas fantasmas. Se ven súper tiernas. Entonces ya saben, por aquí les dejo la cajita. Si les gustó, me dejan un comentario. Aquí les muestro la placa que usé. Fue esta abejita. Miren. Se ve súper linda. Ya simplemente es aplicar brillo y listo. Espero que les haya gustado.